Esmaely Rodríguez, procuradora fiscal titular de la provincia de Duarte, se refirió este miércoles al hecho donde falleció de un disparo en la cabeza el abogado Cristian González, de igual manera la muerte a tiros del comerciante Junior Félix Sánchez el pasado domingo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Rodríguez aseguró que las investigaciones avanzan en labor conjunta con la Policía Nacional. Recuerden que desde la semana pasada se presentaron unos eventos en la provincia que obviamente han consternado la misma, a los familiares, así como a la comunidad jurídica, puesto de que era una persona que todos apreciábamos y conocíamos. En ese orden, pues obviamente inmediatamente ocurre el hecho con respecto al abogado Cristian González. Se han iniciado las investigaciones con respecto a la misma, obviamente dándole seguimiento al Ministerio Público en conjunto con agentes investigadores de la Policía Nacional específicos en razón de ciertas circunstancias por tratarse de un proceso huelgario. En ese orden se han avanzado bastante con las diligencias investigativas, sin embargo, es más adelante, luego de que se puedan correlacionar y verificar las mismas, que podemos referirnos con respecto a la pertinencia y la relevancia de las pruebas que puedan individualizar a una persona como posible autor del hecho en cuestión. Al igual con el caso del comerciante, que son dos hechos que pues consternan porque son personas productivas, están bastante avanzadas las investigaciones y también pues están verificando y analizando los elementos de prueba que se han podido recolectar. La finalidad de los procesos, recuerden, es que sean lo más certero posible a los fines de poder procesar de manera efectiva personas que hayan cometido hechos delictivos en contra de ciudadanos, sobre todo de ciudadanos tan productivos y tan queridos por la población, como el caso tanto del comerciante como del abogado. Al ser cuestionada sobre la detención de alguna persona para ser investigada por los dos hechos, manifestó: con respecto al caso del comerciante, en ambos procesos, por el momento, lo que existen están las investigaciones. Recuerden que no podemos decir a fondo detalles con respecto a detalles del proceso en sí, pero no hay nadie detenido con respecto a ninguno de los dos procesos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.